Cuando el foamy ya esté totalmente caliente, lo vamos a colocar sobre la esfera, alando primero de dos costados y luego de los siguientes dos. Sostenemos bien para que hasta que se infle el foamy y llevamos el alado pasando la línea de fábrica de la esfera de icopor. Ahora, tomando de referencia esta mitad de la esfera, vamos a tomar un bisturí y vamos a empezar a hacer el corte para quitar el exceso. Si tú prefieres, puedes hacer en toda la esfera con el bisturí o, como en mi caso, terminar el proceso con la tijera. Estas pequeñas ondulaciones o flojo que me quedó, no se alarmen, momento de pegar va a tener solución. Retiramos lo que hemos termoformado y ahora vamos a tomar el pegante de icopor, tomamos nuestra esfera y desde la parte central o línea de fábrica, hacia un costado, vamos a aplicar el pegante de icopor. Esto lo vamos a hacer en todo el contorno de la esfera. Teniendo en cuenta la parte que aplicamos el pegante, vamos a calentar el foamy color piel y vamos a hacer lo mismo que hicimos con el pedazo negro. Con el pedazo rojo. Aquí le ejercí mucha fuerza y se me rompió, pero me sirve porque estiró más allá de la mitad de la esfera. Al momento de colocar el foamy caliente, pues hace efecto en el pegante. Con los dos pulgares voy a hacerle este movimiento en todo el contorno para afianzar más el pegue y retirar cualquier arruguita que nos haya quedado. Abrimos y vamos a retirar el exceso. Pulimos bien el borde para que no nos queden picos y nos quede bien hacia la mitad de la esfera. Ya tenemos la parte de la cara termoformada. Ahora vamos a colocar lo que habíamos termoformado en rojo y vamos a alar bien para retirar o que no nos vaya a quedar ninguna burbuja de aire. La parte roja monta unos milímetros sobre la parte de la piel. Y ahora con el mismo pegante de icopor, si prefieres, o con silicona caliente, vas a empezar a fijar o a pegar esta pieza. Entramos pequeños y vas haciendo una ligera presión y va quedando asegurada la parte roja sobre la parte de la piel. Esto lo vamos a hacer por todo en contorno
y el calor que deja nuestra pistola nos va a permitir que lo que nos quedó flojo quede o case perfectamente. Si tú prefieres para que en esta parte te quede más pulido, cortas una tira de unos 5 milímetros de ancho para colocar y que quede bien perfilado la unión de las dos partes. Así nos queda la cabeza ya formada. Lo mismo vamos a hacer con una esfera número 1 o 2 para la nariz. O si tú quieres, con el retal que nos sobró y una regla de círculos, vamos a marcar y sacar un redondel. Cortamos en forma biselada un poco. Tomamos una esponja o una espuma, un bolillo de porcelanicrón, nuestra fuente de calor, que en mi caso es mi plancha, y colocamos la nariz y la calentamos. Cuando ella empieza a subir, la colocamos sobre la espuma y con el bolillo le hacemos una presión. Esto va a levantar y nos va a dar forma a la nariz. Ten cuidado de cortar muy bien el redondel, porque aquí en mi caso me quedaron unos picos y me tocó perfilar. Una vez hecho esto, puedes colocar en la carita ya termoformada y seguir decorando. Lista nuestra nariz. Ya tenemos nuestra esfera. Aquí yo no le voy a colocar la tira porque no le veo ninguna necesidad. Ya he marcado la mitad con este esfero mágico. He hecho aquí los cuadrantes, solamente se me ha marcado. Y tengo termoformada una esfera pequeña, que es la que voy a usar como nariz. La voy a situar en esta posición usando la parte inferior de los cuadrantes y aquí la parte de la barba. Aquí voy a posicionar mis ojitos, que yo tengo estos que son resinados. Si tú quieres tener en este mismo estilo de ojos, te invito al tutorial en mi canal de YouTube, que ya está totalmente a disposición. Vamos a colocar acá, a posicionar en esta forma. Si a ti no te llama la atención resinar, puedes pintar, dibujas los ojitos y pintas común y corriente. Aquí voy a tener de base la parte de la barba de mi Noel. El estilo lo puedes bajar de internet, cualquier estilo de barba. Va a ir más o menos en esta posición. Y para colocar, aquí tengo la parte del bigote, ya lo tengo totalmente armado. Voy a colocar esto a un ladito y vamos a empezar a colocar la parte de los ojos. Para esto voy a necesitar mi pistola de calor. Como voy a usar los ojos resinados, entonces necesito hacerles una especie de hundimiento o cama a mis ojos. Voy a conectar mi pistola. Y voy a tomar para aplicar calor. En el momento en que aplique el calor, la marca que hice con mi esfero se me va a borrar. Mire, por eso se llama esfero mágico. Pero pues ahí me queda señalado el cuadrante o la parte de la mitad de la esfera. Voy a aplicar buena cantidad de calor, teniendo en cuenta mi cuadrante superior derecho. Y coloco mi ojito, le hago una leve presión
espero a que se termine o se infle nuevamente mi foamy. Voy a hacer lo mismo al otro costado, costado superior izquierdo. Coloco mi otro ojo y paralelo voy a hacerle la misma presión a ambos lados. Me va a quedar esta figura o este hundimiento. Bueno, vamos a tomar un pincel y pintura caramelo. Si no tienes acrílico, también puede servir un traslúcido. Y vamos a tomar carga y a descargar en un pañito de algodón o en un trapito. Vamos a descargar muy bien el pincel y vamos a hacer técnica de brocha seca en el espacio o en la hendidura que hicimos de los ojos. Esto es para darle profundidad y para darle un realismo a nuestra carita. Vamos a pintar muy bien, que nos quede bien sombreado, mire aquí. Y vamos a aprovechar con la misma carga y vamos a colocar o a difuminar en la parte de la frente, en el entrecejo y en la parte inferior de la carita, costados, aunque la parte inferior no mucho porque pues nos va a cubrir la barba, pero que nos realce muy bien la parte de la cuenca de los ojos. Cerramos nuestra pintura y vamos a colocar pegante instantáneo a cada uno de nuestros ojitos y vamos a pegar en la carita. Aquí se me tapó el frasquito, vamos a tener cuidado. Con una agujita volvemos a destapar y colocamos una gota del pegante instantáneo y situamos cada uno de nuestros ojitos. Vamos a hacerle una leve presión y nos va quedando así. Repito lo mismo en el otro ojo. Hago una pequeña presión y ya nos queda listo nuestros ojitos posicionados en la cara. Tapamos nuestro pegante instantáneo. Ahora voy a tomar pintura terracota, la voy a diluir con un poquito de agua, la voy a llevar tipo tinta y con un pincel de cerda muy delgada, un doble cero, un triple cero, ya ustedes deciden si de pelo largo o pelo corto como en mi caso. Y voy a tomar carga de pintura y voy a sombrear toda la parte o todo alrededor de cada uno de mis ojos. Busca siempre un punto de apoyo. Y cuando estés haciendo esta operación y pintando las pestañitas, contén un poco la respiración para que así te dé más firmeza y te quede el trazo mejor dado. Vamos con el otro ojito. Y luego vamos a pintar suavemente nuestras pestañitas. Vamos
hacerle la superior y un par de pestañitas en la parte inferior del ojito. Nos queda así. Aquí yo ya repetí en el otro ojito y coloqué una en las cejitas. Para hacer esto, voy a tomar un trocito del mismo peluche que usé para la barba. Aquí está, le saqué la forma. Y voy a tomar laca, no necesariamente tiene que ser de esta marca. Humedezco mis dedos en este producto y voy a coger y voy a barrer de esta forma el pelito del peluche para posicionarlo a mi gusto. Como está muy largo, le corté un trozo, un pedacito, y voy a colocar con pistola o con silicona caliente un punto donde va a ir situada la ceja. Coloco toda la parte que trae la telita del peluche ahí, pero me queda en esta posición, entonces debo de colocar un punto más de silicona y bajar o peinar la ceja. Me ha quedado en la posición que yo deseo. Así nos queda. Ya teniendo nuestra carita así, lo mismo que hice con las cejas, lo realicé aquí en el bigote, por eso queda de esta forma, así en las puntas bien puntudito, y en la parte central le coloqué un hilito amarrando para que me diera la división del bigote. Ya ustedes posicionan en la forma en que ustedes quieran colocar. Aquí voy a colocar o simular dónde va a quedar mi barba, la voy a posicionar. Una vez que la tengo ya bien posicionada, voy a levantar y en la tela del peluche voy a colocar carga de silicona. Coloco y afianzo en mi esfera y luego hago en el otro costado la misma operación. Me queda así. Y ahora voy a colocar la parte de mi bigote, voy a colocarle en la parte central un punto de silicona. Sostengo un momento. Y ahora posiciono mi nariz. De esta forma. Aplico silicona y pego a mi carita. Sostengo un minutico aproximadamente para que la silicona pegue bien. Así me queda ya fija la nariz. Ahora para nuestro gorro voy a tomar un cono. Esto depende de la posición o del largo que ustedes le quieran dar. Yo a mi gorro le he dado una altura de 20 centímetros. Por el contorno que tenga la cabecita o la esfera de mi Papá Noel. En mi caso da 24, que es lo que yo tomo sacando este radio. Y ahora voy a posicionar que verdaderamente me haya quedado bien mi gorro.
para colocarlo en esta forma. Para darle forma, vamos a tomar nuestra plancha o fuente de calor. Debe estar bien caliente. Mientras la plancha se calienta, les voy a explicar acá con los trozos que me sobran de peluche. Voy a colocarle pelito en la parte posterior. Aquí voy a posicionar mi gorro. Donde queda o donde termina, voy a hacer una marcación con mi esfero mágico. Y tomando de referencia esta marca, voy a colocar silicona y voy a pegar estos trocitos de peluche para simular la parte posterior o el cabello de la parte posterior de la cabeza del Noel. Nos va a quedar así. Si ustedes quieren, en la parte frontal también pueden colocar un pedacito de peluche para simular la parte del cabellito, puesto que el resto va a ir cubierto con el gorro, quedando así. Yo en mi caso no lo voy a realizar porque me va a tapar las cejas que ya le coloqué. Ya teniendo nuestra fuente de calor bien a temperatura, vamos a tomar nuestro cono, que es el gorro, y vamos a llevarlo a darle calor por toda la parte de la figura. Una vez ya lo tenemos caliente, vamos con nuestras manos a darle forma. Yo le hago el doblez que quede la costura o la unión para tapar todo eso, que el gorro me quede con el doblez para ese lado, para donde está la costura. Sostengo bien, arrugo para que me queden bien los pliegues del gorro y me queda algo así. Si no me queda muy bien o me falló, no quedó en la forma en que me gusta, vuelvo nuevamente a colocar el cono en la fuente de calor y vuelvo a repetir la misma operación, teniendo en cuenta de que el doblez o la forma doblada del gorro me quede hacia la parte de la costura o a la parte de la unión que hicimos del pegue. Aquí vuelvo y sostengo y lo tengo en esa posición hasta que el foamy tome temperatura normal o se enfríe. Ahora sí me quedaron más pliegues. Coloco nuevamente en mi esfera y mire, ahí en la parte posterior me queda tapado y me simula la parte del cabellito. Aquí la parte de unión que ya después le voy a pegar y le voy a dar bien forma. Entonces voy a empezar a unir mi gorro a mi esferita. Voy poco a poco colocando silicona y antes de cerrar totalmente voy a introducir un poco de relleno siliconado para que me le dé más forma en esa parte del gorro. Aplico silicona caliente en todo el contorno y posiciono y fijo el gorro a la esfera.
rectifico que todo el cabellito me haya quedado bien pegado. Y ahora voy a tomar otro estilo de peluche. Este es un peluche beige crespo. Saqué una tira delgada y voy a empezar a colocar por todo el borde para simular el adorno del gorrito del Papá Noel. Sigo colocando silicona y colocándole la parte del adorno con el peluche. Nos va quedando así. Ya terminé de colocar la tira en la parte de la punta. Aquí está la parte de la unión. Y en la parte de la punta hice un redondel del mismo peluche. Lo cerré. Apliqué un poco de relleno siliconado y hice la parte de la borla y se lo coloqué en la punta del gorro. Ahora esa parte la voy a fijar, voy a colocar unos puntos de silicona y de esta forma me queda tapada la unión o la costura del gorro. Sostengo un momento para que la silicona actúe y pegue. Y prácticamente aquí tenemos nuestra esferita ya terminada. Ahora vamos a coger pintura negra o un color bien oscuro y vamos a descargar, vamos nuevamente con técnica de brocha seca, a hacerle un realce o a sombrear las partes de los pliegues del gorro, las partes internas, para darle la sensación de profundidad. Así va quedando, le vamos dando, daba otra forma y le vamos dando un mayor realismo a la esferita. Tono caramelo y vamos a aplicar en las partes para darle luz. Entonces vamos a colocar en las que más se sobresalen de la figura del gorro, unos pequeños toques, no es mucho. Tapamos nuestra pintura caramelo y vamos a tomar un amarillo mango y en las partes que colocamos el caramelo vamos a colocar este amarillo para darle los toques de luz. Esto también lo puedes hacer con pintura blanca.
Vamos a darle unos toques en toda la parte de superior de del adorno del gorro. No mucho, apenas son unos pequeños toques. En la parte de la unión de la borla, y ahora con un pedacito de franela y pintura roja o un coral, vas a tomar y vas a descargar un poquito y vamos a aplicarle en la nariz y en la parte de las mejillitas. Esto lo puedes hacer antes de situar o de colocar la nariz, el bigote. A mí esa parte se me pasó, por eso lo estoy dejando o lo estoy haciendo ahorita, y voy a tener mucho cuidado de no pintar lo que es la parte del pelo, lo que es bigote y barba. En el entrecejo doy unos pequeños toques y lo mismo en cada costado de las mejillitas. Así nos queda. Tapamos nuestra pintura. Y si tú deseas, con la misma pintura amarilla y usando la misma técnica de brocha seca, descargando muy bien, retirando cualquier impureza, los pelitos que nos quedan, vamos a darle unos pequeños toquecitos en la parte inferior del bigote, en la parte que queda con el tocando al costado de la nariz, y en los bordes inferiores de la barba. Esto para darle una tonalidad o una especie de profundidad. Si no te llama la atención, no te preocupes, puedes omitir este paso. Así nos queda la carita. Ya no nos queda es más sino colocarle aquí un cordón para posicionar y colocar en el árbol o un ganchito, y tenemos lista nuestra esferita de carita de Papá Noel.